amigos, la tienda de magia Hocus Pocus Pty te trae el kit número 12 de la colección Empire. ¿Qué juegos trae este kit? Miren este, está buenísimo. Una cajita transparente, dentro de la cajita hay una pelotica verde y todo amarrado con una liga. Vamos a ver de qué se trata. Miren esto, la cajita se puede revisar. Todos sus lados están sellados, solamente tiene un huequito. También trae su tapita y lo bueno de esto es que todo se puede revisar. La pelotica, la liga. ¿Para qué es la liga? Pues para amarrar la cajita, ¿sí? Para hacerlo más difícil. Pues atención ahora, ¿qué vamos a hacer? La pelotica verde tiene que atravesar la cajita transparente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren esto, dejamos la cajita aquí, usamos un pañuelito para hacerlo más misterioso, tapamos y esta pelotica la voy a colocar encima de la cajita, ¿ok? Lo dejamos ahí, listo, y atención porque esa pelotica va a atravesar la cajita. ¿Están listos para verlo? Voy, 1, 2, 3, listo, ya atravesó, no puede ser. Quitamos y como ven, dentro del pañuelo no hay nada, la pelotica está dentro de la cajita. ¿Cómo se metió? Pues no sabemos, miren. Misteriosamente, pues sí, la pelotica está dentro de la cajita. ¿Cómo sucede esto, señores? Ese es el misterio de los actos de magia. Esto ya está disponible en el kit de magia número 12. Otro juego de magia que trae el kit número 12 de la colección Empire es el Magic Melting Coin. ¿De qué trata este fabuloso truco de magia? Miren esto, aquí tengo una cajita, se puede ver que dentro de la cajita pues no hay nada y para comprobarlo metemos esta lámina, ¿ok? Vamos a hacer así, mira, no hay nada dentro de la cajita. Ahora, si metemos esta espada la metemos en el centro, así ya la lámina no puede salir ni por allá ni por acá, ¿ok? No puede salir por la espada que está en el medio. Ahora, vamos a hacer lo imposible. Miren que la espada en verdad está en el centro, es una espadita de verdad. Agarramos esta moneda, la ven, una moneda sólida, y la vamos a dejar dentro de la lámina, así. Y la metemos dentro de la cajita, ¿se puede ver? ¿Qué vamos a hacer? Por arte de magia, la moneda va a atravesar la espada y va a salir por este lado. ¿Cómo? Misterio. Miren esto. Voy, 1, 2, ¿ven la moneda? Solamente decimos Hocus Pocus. Lo ven, misteriosamente la moneda atraviesa la espada. ¿Cómo lo hizo? ¿Eh? Sacamos la espada y comprobamos que dentro está todo completamente normal. ¿Cómo sucedió? Aquí está la moneda intacta, no tiene nada por ningún lado. Este juego es una maravilla y está disponible en el kit de magia número 12. Seguimos con el kit número 12. Otro juego que trae que está genial, es un clásico en la magia, son los Cups and Balls. Bueno, el kit te trae unos mini Cups and Balls. Se los voy a mostrar. Son tres pelotitas, ¿ok? Y tres cubeticas vacías. Miren, tienes 1, 2 y 3. Ahora las pelotitas van a atravesar los cubiletes. Miren esto. Coloco una pelotita ahí, arriba de la cubeta. Digo, magia. Y mira cómo atravesó. Atravesó las tres cubetas y llegó abajo. Lo voy a intentar hacer una vez más. Coloco 1, 2 y 3. La segunda pelotica va a atravesar también. Miren, voy 1, 2 y... Y atravesó. Por arte de magia. Volvemos a hacer la última vez. Pero esta vez vamos a hacerlo más difícil. Vamos a hacerlo diferente. Agarro la pelotica, la meto en mi bolsillo, ¿okay? Del pantalón, listo. Y ahora tapamos. Y atención, la agarramos invisible y... Vamos a ver si apareció allí. ¡Sí! Señoras y señores. Y lo bueno es que todo se puede revisar por el público. Las peloticas y las cubetas. Eso es Cups and Balls. Último juego del kit número 12 de la colección Empire. Vamos a ver de qué se trata. Como ven, hay tres palitos en la mesa. Pero hay uno de ellos que suena. ¿Cuál será el que suena? Este no. Este tampoco. Este es el que suena. Pendiente, ¿dónde está este palito que suena? Voy a comenzar a mezclar. A ver, este para acá, este para acá, este para acá y este para acá. Pregunto, ¿dónde está el palito que suena? Aquí en la izquierda. Pues aquí no está.
Si cree que está en el medio, tampoco. Siempre estuvo de este lado. Lo voy a intentar hacer una vez más. Pendiente. Lo voy a colocar en el medio. Atención. Ojo. Está en el medio. Voy. ¿Dónde está el palito que suena? Muy obvio. Siempre estuvo en el medio. No se movió. Pero aquí no está. Si cree que está aquí, aquí tampoco. Siempre estuvo de este lado. Está buenísimo este truco de magia. Ya está disponible en el kit número 12.